Llama la atención la posición del presidente de la potencia del norte, Joe Biden, que pretende contener el ascenso indiscutible de Rusia y China a toda costa, a pesar que él mismo, en más de una ocasión, ha advertido que la unión ruso-china es más fuerte que la propia alianza transatlántica del Pacífico Norte, además del desarrollo obtenido por ambas potencias en la esfera militar. Sin embargo, el líder de la Casa Blanca le pidió luz verde a la ley que prevé al gobierno un aumento del gasto militar para el año 2022. El presupuesto consta de más de 700 mil millones de dólares, deja atrás las previsiones de Afganistán, pero incorpora una cascada de gastos para centrar los esfuerzos en China y Rusia. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. De la patria grande. Todo parece indicar que el presidente de la potencia del norte, Joe Biden, persiste en la obsesión para hacerle frente a China y Rusia desde que asumió el mandato en la Casa Blanca, a pesar de que es reconocido, e incluso por el propio Biden, la superioridad de ambos países. La modernización de China y Rusia es evidente, en particular en la esfera militar, y enfrentar ambos países sería un verdadero reto para Washington, debido a los problemas que enfrenta de crisis financiera y la política exterior impositiva que ha demostrado ser un fracaso. Por lo que es de ilusos pensar, en estos momentos, tratar de superar el desarrollo militar alcanzado por Rusia y China, aún para la potencia del norte, donde algunos mandos superiores militares de Washington han reconocido que el dinero puede dirigirse a los nuevos artefactos de defensa y la investigación, pero la tarea es enorme. Es que hace más de 3 años los expertos navales de Washington vienen advirtiendo acerca del creciente poderío marítimo de China. Con respecto a esto, James Fannell, quien fuera director de inteligencia de la sexta flota de la potencia del norte, se refirió a esto. Fannell presentó en mayo de 2018 ante el Congreso un informe que contiene 64 páginas asegurando que China estaba desarrollando una armada 2 veces más grande que la de Washington y podría reemplazarla como la principal potencia marítima mundial, algo que en la actualidad muchos especialistas lo dan por hecho. El presidente Xi Jinping impulsó desde su ascenso a la presidencia una profunda reforma del ejército con el objetivo de garantizar la seguridad de su país. Con este fin, realizó un recorte de 300.000 soldados a cambio de invertir más en innovación y tecnología para modernizar sus fuerzas militares, tanto navales, aéreas como de misiles. Según el informe del director de la Sexta Flota, desde ese entonces, ya el gigante asiático supera a Washington con una fuerza total naval de 396 buques, de ellos desplegados 330 buques y 66 submarinos, muy superior a los 283 de la Fuerza Naval de la Casa Blanca. Además, según los cálculos del informe de Fannell, el gigante asiático contará con 450 buques y 99 submarinos operativos y la potencia del norte solo unos 355 para el año 2030. Una superioridad marcada en número y tecnología, pero no solo eso. Se evidencian los avances de investigación aeroespacial y otro tipo de tecnología relacionada con el sector militar, la computación, la electrónica, así como la inteligencia artificial. China ha alcanzado un desarrollo militar que va desde helicópteros de defensa avanzada y vehículos blindados, hasta sistemas de lanzamiento de misiles múltiples y sistemas de defensa aérea combinados con la fuerza terrestre. Casi imposible de superar incluso para la potencia del norte, que atraviesa una fuerte crisis financiera. Pero Rusia tampoco está exenta del desarrollo tecnológico militar. De hecho,
es reconocido por el extraordinario poder destructivo de los artefactos militares rusos, ligado a sus sofisticadas capacidades de ofensiva electrónica, tanto para encontrar, fijar y eliminar objetivos como para disuadir la ubicación de las fuerzas rusas. Una alianza entre China y Rusia, como se viene anunciando para garantizar la seguridad global, es imposible de superar incluso por la Alianza Transatlántica del Pacífico Norte, como lo declaró el propio presidente Joe Biden. Sin embargo, persiste en crear mecanismos para hacerle frente al gigante asiático y persuadir a Rusia. Pero, ¿qué plan propone el mandatario de la Casa Blanca? El presidente de la potencia del norte firmó el pasado lunes 27 una ley para aumentar el gasto militar para el año 2022. Según Biden, el presupuesto de 760 mil millones de dólares están encaminados para dejar atrás Afganistán y centrar todos los esfuerzos en China y Rusia. La denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional quedó aprobada en el Senado con 89 votos a favor y 10 en contra, el pasado 15 de diciembre. Esta normativa incluye 24 mil millones de dólares más de los que había pedido Biden para el Pentágono. Además, supone un crecimiento del 5% con relación al año anterior, por lo que provocó la furia de la ala progresista del Partido Demócrata, que solicitaba recortar el presupuesto militar tras haber concluido la ofensiva en Afganistán. Pero, ¿qué establece esta ley que generó tanto rechazo? La normativa dispone 7 mil millones de dólares para mejorar la capacidad de las fuerzas militares de Washington en la región del Indo-Pacífico, para detener el avance de China como el principal desafío del Ministerio de Defensa, y 300 millones a la alianza militar con Ucrania frente a Rusia. Cabe recordar que Biden en septiembre pasado le reiteró a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky el compromiso de la Casa Blanca de apoyar su seguridad frente a una supuesta ofensiva rusa y le ofreció 60 millones de dólares en ayuda militar. Esto incluía desde el ingreso de Ucrania a la OTAN hasta el gasoducto Nord Stream 2 y las tensiones en el Donbass. Sin embargo, la propuesta ante la oposición de algunos legisladores tuvo que ser modificada, por lo que no incluyó permitir a Biden sanciones a compañías implicadas en el gasoducto ruso Nord Stream 2. A pesar de los intentos por añadirla al presupuesto, en medio de las crecientes tensiones con Moscú por la acumulación de fuerzas cerca de Ucrania. No obstante, la ley aprobada establece la creación de una comisión independiente para evaluar la ofensiva en Afganistán, que constituyó el enfrentamiento militar más largo de la historia de la potencia del norte y que el gobierno de Biden puso fin en la salida no muy bien organizada de las tropas del pasado 30 de agosto, generando tanta polémica. También con la nueva ley firmada por el líder demócrata, se limita el poder de los presidentes de la Casa Blanca en el uso de la fuerza contra posibles enemigos, una cláusula que había sido modificada por la Constitución después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001. El proyecto de Biden es un tema controvertido por la enorme cantidad de fondos que recibe la Casa Blanca año tras año, y está causando un gran descontento incluso dentro del propio Partido Demócrata, en especial en la ala más progresista. Cabe recordar que Washington gasta en defensa más que la combinación de China, Rusia, India, Arabia Saudita, entre otros 6 países del mundo. Si bien con esta ley el presidente demócrata podría generar rechazo dentro de su partido, podría también ganarse la aprobación de otros miembros del otro partido. Ambas posiciones de los senadores son muy distintas, pero importantes para la aprobación del plan de infraestructuras que constituye el sueño de Biden para hacerle frente al gigante asiático y disuadir a Rusia. Pero algunos legisladores demócratas han dejado clara su oposición. Lo cierto es que de nada le sirvió al líder de la Casa Blanca la cumbre de la democracia para aunar esfuerzos contra China y Rusia. Tampoco su participación en la última cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para hacerle la competencia a China en el Indo-Pacífico.
La desaprobación del plan de infraestructuras dejó claro que algunos senadores demócratas no quieren hacerle frente al gigante asiático, por lo que Biden lanza esta nueva ley de presupuesto para el 2022. A pesar que esta normativa puede generar otras graves consecuencias en un país que está atravesando por una de las crisis más serias de la historia y que destinar grandes gastos militares no parece ser una solución viable, ¿pensará Biden detener al imbatible gigante asiático y disuadir al firme y tajante Vladimir Putin con esta ley? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.